Saludos, amantes del derecho y público en general. Bienvenidos a Tips de Legalidad. Yo soy Edison Alarcón. ¡Comencemos! La prisión preventiva es una de las medidas coercitivas establecidas en el nuevo Código Procesal Penal a fin de asegurar la presencia del imputado en el proceso. Sin embargo, esta medida ha alcanzado mucha popularidad, a tal punto que se le está empezando a usar como la regla y no como una excepción, que es lo que exige la ley. Por todo ello, en el presente podcast, de la mano del Dr. Edén Martín Apaso Mamani, abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, fiscal provincial penal del Distrito Fiscal de Arequipa, abordaremos todo lo que necesita saber sobre la importancia de la debida motivación en la prisión preventiva. Saludos amantes del derecho y público en general, mi nombre es Edén Martín Apaso Mamani. Soy fiscal provincial penal en el Distrito Fiscal de Arequipa. Hoy los voy a acompañar en este nuevo episodio de Tips de Legalidad con el tema La importancia de la debida motivación y proporcionalidad en la prisión preventiva. Pues bien, comencemos. Al haberse vuelto muy popular, nos podemos encontrar con jueces que dicten la medida así, sin más. Y en ese sentido, es importante conocer que la prisión preventiva exige motivación al momento de declararla. De hecho, esta motivación es más estricta dentro de las medidas de coerción procesal. Y frente a ello, doctor Edén, nace la primera pregunta. A modo de introducción, ¿qué es la motivación en el proceso? Citando la jurisprudencia del TC en el expediente 728-2008-PHC-TC, este es en el caso Juliana Llamoja, una jurisprudencia muy importante, el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que nos lleven a tomar determinada decisión, ¿no? En otras palabras, es un derecho de las partes que participan en todo proceso, lo cual implica que en los considerandos de la resolución debe quedar perfectamente claro el razonamiento lógico jurídico por el cual se senda el juez al momento de emitir su resolución, por el cual se llega a una determinada conclusión, en este caso el establecimiento de una medida gravosa como es la prisión preventiva, medida que afecta el derecho a la libertad personal. Por ende, esto debe constar en los fundamentos de hecho y de derecho de forma suficiente y razonada que nos lleven a esta emisión de esta resolución, ¿no? La motivación en sí es un principio rector que se aplica a la función jurisdiccional. Esto está previsto en el artículo 139.5 de nuestra Constitución Política. Se evita así la arbitrariedad judicial y se garantiza que las resoluciones se encuentren debidamente justificadas y no en función al mero capricho de un magistrado en particular. También estos datos objetivos que proporciona deben estar ajustados al ordenamiento jurídico y deben derivarse del caso. Excelente, doctor. Por tanto, es importante saber que esta garantía constitucional nos protege en todos los ámbitos jurisdiccionales. Sin embargo, como estábamos hablando detrás de cámaras, esta motivación en el caso de la prisión preventiva debiera ser más estricta. Pero, ¿hasta qué punto, doctor? ¿Cuál es la relevancia de una debida motivación en una prisión preventiva? Gracias por la pregunta. La motivación en el listado de la prisión preventiva resulta de suma importancia, pues resulta evidente que se va a afectar la libertad personal de forma grave al internarse dentro de un centro penitenciario una persona sin aún establecerse su responsabilidad penal basada únicamente en la existencia de presupuestos legales que justifican esta medida. Por ello, una adecuada motivación en su dictado implica no solo que deba expresarse la existencia en cada caso concreto de la existencia de los presupuestos legales, a saber, la suficiencia y gravedad de los elementos de convicción, la prognosis de pena futura, el peligro procesal, la justificación y plazo de la medida, sino a través de un debido razonamiento se concretice la forma de su establecimiento. Me explico. Respecto a la suficiencia probatoria, debe determinarse primero en la resolución judicial la pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad del acervo probatorio actuado, lo cual debe deducirse del debate siempre bajo la dirección judicial. Esto debe establecerse en cada caso concreto y que cada elemento de convicción actuado se concatene entre sí, y esto nos lleva a establecer de forma objetiva la fundabilidad y gravedad de la misma.
En torno a la prognosis de pena grave, debe no solo enunciarse el tipo penal aplicable y la gravedad de su pena, sino también debe establecerse la inexistencia de circunstancias de atenuación, es decir, circunstancias privilegiadas o genéricas. Esto nos va a permitir mostrar objetivamente la existencia de este presupuesto y la necesidad de la medida. En cuanto al peligro procesal, debe manifestarse de forma clara, es decir, cómo la falta de arraigos o conducta perturbatoria va a generar este peligro de fuga o esta obstrucción probatoria, ¿no? Y debe justificarse en cada caso concreto con el comportamiento procesal respectivo. En torno a la justificación de la medida, debe expresarse el razonamiento relativo a cómo la preexistencia de los anteriores presupuestos hacen que resulte idóneo, necesario y proporcional para tal fin. Debe explicarse cómo cada uno de estos subprincipios de proporcionalidad. Finalmente, el plazo de la medida debe ser motivado respecto a cada una de las diligencias y actuaciones procesales, lo que garantiza la razonabilidad de este plazo procesal establecido. Muy enriquecedor, doctor. Es importante saber y tener en cuenta todo el tiempo acerca de una debida motivación en las prisiones preventivas. Es decir, que esta debe de pasar ciertas vallas, ya que de lo contrario se afectaría a un derecho fundamental. Ahora, doctor, usted que está todos los días ahí en la cancha, como se dice, a su punto de vista, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la motivación de las prisiones preventivas? Los principales problemas de motivación en el listado de las medidas de prisión preventiva se manifiestan en la existencia de diversos vicios de justificación en torno a la existencia de los presupuestos legales establecidos por el ordenamiento procesal. Asimismo, en cuanto a la forma del razonamiento judicial para su establecimiento, lo que nos genera motivaciones inexistentes, aparentes, incongruentes o con defectos de motivación tanto interna y o externa del razonamiento. Muchas veces se sustentan las resoluciones expresando que se cumplen los presupuestos legales, enunciándose, por ejemplo, que existen elementos de convicción graves y fundados, ¿no? Enumerándose únicamente su cantidad, más no enunciar el juicio de fundabilidad y o gravedad. Otras veces se explica ello, pero no se nos justifica cómo estos elementos de convicción enunciados advierten la existencia de también de elementos infirmativos o contraindicios, lo que hace insuficiente o inexistente o incluso incongruente la motivación. A veces la prognosis de pena se basa en la gravedad del tipo legal, como indicamos, lo que evidentemente hace una motivación aparente. En cuanto al peligro procesal, muchas veces se basa esta en la existencia de falta de arraigos, pero no se evalúa las circunstancias personales que hacen justificable su inexistencia, ¿no? De cada uno de las personas que es analizada en la prisión preventiva. En cuanto a la justificación de la medida, generalmente no se plasma cómo se siguen los parámetros constitucionales para su determinación. En cuanto al plazo de la medida, no se justifica en cada una de las diligencias, ¿no? O actuaciones procesales, sino estas se justifican meramente por el número o cantidad de las diligencias que se plantea por una de las partes, ¿no? Lo que hace la justificación en aparente. Muy buen dato, doctor. Al parecer, esto ha estado pasando últimamente, pero al ser la motivación de las resoluciones judiciales una garantía constitucional, las investigaciones podrían estar viéndose afectadas debido a un fallo sin motivación o con motivación insuficiente. En ese contexto, hay varios casos interesantes, te aseguro que usted los ha visto, y en su opinión, doctor, tal vez exista algún caso para comentar al respecto, a fin todo esto quede más claro. Una jurisprudencia relevante emitida por el Tribunal Constitucional sería el caso Ollanta Humala, en la que se determina la existencia de una indebida motivación en el dictado de esta medida, puesto que no se establece en la resolución cómo se vincula de forma clara a los procesados con el delito imputado y que se valora únicamente la manifestación de los testigos de cargo omitiéndose los de descargo. Esto evidentemente
hace que la motivación no implique una motivación en función a la dación de una medida de prisión preventiva, sino a una de juicio de responsabilidad, lo que debe materializarse solamente en el juicio oral por antonomasia, ¿no? También el TC establece que el peligro de fuga no se justifica en este caso por motivos que, en el caso concreto, Nadine da un poder a su madre, Nadine Heredia, a su madre para que pueda viajar con sus menores hijas, y por esto se establece un peligro de fuga. Pero claramente el Tribunal Constitucional, siempre de cara a lo que indicamos anteriormente, evidencia que esto puede tener una contraprueba o un contraindicio, ¿no?, respecto a este peligro de fuga. Máxime que incluso se establece que cuando da este poder ella se encontraba fuera de la ciudad y que incluso ella podía no retornar a la ciudad, no al país, perdón, y esto no podría generar un incumplimiento a la orden judicial, por lo cual la motivación carecía de un mínimo grado de razonabilidad. Excelente aporte, doctor. A nombre de ABUC 360, Podcasting Jurídico Empresarial, agradecemos de antemano su brillante participación el día de hoy en el tema de la debida motivación en las prisiones preventivas. Estimados amantes del derecho y público en general, estuvo hoy con nosotros Edén Martín Apaza, fiscal provincial penal del Distrito Fiscal de Arequipa y abogado por la excelentísima Universidad Nacional de San Agustín. Esto es Tips de Legalidad, un programa de ABUC 360, llegando gracias a Fat Paper. Ya sabes, ellos son los mejores en tesis, planes de tesis, ensayos y mucho más. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!